Bueno, y ahora sí, cuéntenme, ¿cuándo fue la última vez que fueron ustedes al puerto? Allá Punta Arenas, lindísimo está, por cierto. Y les apuesto a que si ustedes andaban por ahí, no importa si fue hace un mes, este fin de semana, el punto es que cuando uno va a Punta Arenas, siempre se antoja de comerse o un vigorón o un buen Churchill, si no es que las dos, ¿sí o no, Lucy? Ay, sí, ¿verdad? Qué rico. Bueno, ojalá con bastante leche condensada, eso sí. Pero bueno, les contamos todo esto porque hay un porteño que se inventó uno, pero eso sí, bastante diferente. Y es que don Federico creó, escuchen muy bien, el Churchill de camarón. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted es el famoso Coca? ¿Para servirle? Vea, aquí en la tierra del Churchill me dijeron que usted es el mejor haciéndolo. No sé, supongo. Mira, yo tengo ganas de comerme uno, ¿no me invita? Claro, ¿usted lo ha probado, sí? Claro que sí. Bueno, yo hago uno un poco diferente. Vamos y le invito. ¿Con hielo, sí? Bueno, ahí se va a dar cuenta. Bueno, y vamos a probarlo. Vamos. Probar los deliciosos Churchill con sirope, leche en polvo y leche condensada es uno de los placeres que la gente disfruta cuando visita Punta Arenas. Pero Jorge inventó uno bastante diferente, cuyo ingrediente inicial es el culantro y la cebolla. Empezás ahí en la casa con la familia, mi hermana, mi mamá, y ya, no sé, siempre me gustó cocinar en realidad. Oiga, rico cocinar, pero aquí en la playa es impresionante. Un paraíso, es como un sueño hecho realidad. Tiene picado porque usted lo que me dijo es que iba a hacer Churchill, pero hoy con cebolla. Cebolla, culantro, chile dulce. ¿Ya está todo listo? Bueno, Jaime, ya tenemos todo listo, marinado, la sal. Solo falta el ingrediente, la salsa del Churchill. Ahí viene Alan. Alan, la salsa. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Camarón. ¿Cómo? ¿Churchill de camarón? Ah, bueno, es un platillo nuevo que desarrollamos ahora para el verano. Camarón pinky, chile, cebolla, culantro y la salsa. Es como un tipo de jugo de tomate, limón, lo hacemos con rocoto o con ají peruano, una pizca de picante, pimienta. Regularmente en mi casa nos gusta mucho comer camarón y se nos ocurrió ahí agregarle algunos ingredientes y mi hija dice, papá, pero eso parece un Churchill. Y entonces me queda dándole vuelta y pensando, mira, sí, parece un Churchill. En 30 años que tiene de cocinar este chef, jamás se imaginó crear un Churchill tan diferente, cuyas especias saladas y dulces se combinan para dar un sabor único que lo distingue al ceviche. Oiga, Coca, qué bárbaro, qué rico que se ve esto. El famoso Churchill de camarón, ¿eh? Oye, y con pajilla y todo. Ah, para que se tome la salsita, papá. Y muchas gracias, ¿eh? Un placer conocerlo. Y vea, amigo, venga, y cómase el Churchill de camarón con Coca aquí en Punta Arenas. Riquísimo, ¿eh?